A mí no me da vergüenza decir que estamos haciendo una ley para proteger el ambiente y que los protagonistas principales son los cartoneros y las cartoneras, porque lo que viene sucediendo es que el sistema público, el Estado, los privados vienen fallando, y los que vienen prestando una solución a un problema ambiental como es el de los residuos y el de los envases son los compañeros cartoneros y cartoneras, que sí, no empiezan por una cuestión ambiental, empiezan por una cuestión de supervivencia. Pero esa experiencia se transformó en un aporte a la mejora ambiental argentina. Los defiendo a los cartoneros y a las cartoneras porque aportaron una solución en función de construir una solución a otro problema, que es el del trabajo. Y esta ley tiene esa perspectiva. Y eso no quiere decir que esta ley no es una ley ambiental, todo lo contrario. Esta ley recoge una experiencia al pueblo argentino en materia ambiental y en materia de trabajo para resolver uno de los principales problemas ecológicos que tenemos en la Argentina, que es la basura.